cacha, tú miráis para abajo y cacháis la vida que hay acá. Hay de todo, weón. Justo a la batería le quedan como 4 horas, pues, weón. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, mamá? Comer. A la batería. O sea, perdón, a la tarjeta. Sí, como, porque como ya había grabado con ella ayer, menos mal que no grabe más, weón. Delgado Maya. Bueno, cabros, ya estamos en el mar y se ve actividad, por lo menos allá hay una pajarada y los monitos están cazando arriba. Se ve un movimiento en el agua, por lo cual yo no voy a pasar por el medio de esa pajarada haciendo trolling. Si es que se aguanta hasta que lleguemos, voy a hacer spinning y lo voy a tirar desde lejos al señuelo para no desarmar el cardumen. Y por ejemplo, ahora este lo voy a tirar para abajo y voy a subir al tiro el otro, porque el otro sí que pues, bueno, se va a perder el tiro. Acá ya hay 23 metros de profundidad, pues, bueno. Pique. Primer pique de la mañana, señores. Primer pique de la mañana, recién entrando. Debe ser una cabrilla chica o algo así. Ah, ni tan chica. Déjale. Ah, ¿se puede? Dale de nuevo nomás, tírala para abajo de nuevo. Ah, no, un rollizo. Bueno, un rollisaurio. No, este no es tan saurio, así que... ¡No, rollizo! Ahí, un rollicito. Para ti, Mauricio. Para ti, Peter. Ahí, dedicado. Miren, miren, miren. ¡Bien, bravo, bravo! ¡Tú, bueno, al lado mío! ¡Venía siguiendo al señor! Vayan, cabros, vayan, cabros, disfruten, busquen los popes, no, disfruten. ¡Vuelven aquí, al lado mío, al lado mío! ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Dónde? Bueno, lo siguen, pero no lo atacan, weón. Ah, pero es Mauro. Mauro, es que ya lo esté cazando, ¿no? Está en la una. Que si llego a sacar uno me voy a ir pagado por todo el año, weón. Una cabrilla. Oh, no. Ópale. Miren. No importa si se cae. Tremendo rollizo, ¿eh? Grandote. Grandote, grandote. Está el rollicito. Oye, mucho rollizo, sector de mucho rollizo. Voy a moverme un poquito de acá, porque la verdad que perdí la cuenta ya cuántos rollizos han salido. No he sacado nada más que no sea un rollizo, nada. Pero un montón. Yo creo que ya llevo como 8 rollizos por lo menos. Así que vamos a movernos de acá un poquito
y vamos a ir a buscar en otro lado porque en realidad hay mucho rollizo. Así que nos vamos a mover un poquito. Las palometas no han aparecido de nuevo, lamentablemente. Creo que el Franco sacó una, la alcanzó a pillar, sacó una, así que espectacular. Grande Franco, grande, grande, grande Franco. Y eso, pues, no, lamentablemente yo no la he podido pillar. Las vi todo, pero los señuelos que le tiré no lo quisieron picar. Así que bueno, habrá que seguir buscando, todavía es temprano. Recién son las 9 y media de la mañana, aún queda mañana. Así que hay que seguir nomás, hay que seguir. El Julio parece que sacó un dorado. No, lo he sacado, todavía está peleando, está peleando. Ahí les cuento. Eso, eso, vamos. ¿Dónde? Oh, Julio, vamos, tú puedes ir, weón. ¿Dónde estás cazando? Oh, no puedo grabar, weón, por la chica. Eso, eso, bien, Julio, bien, bien. Bien. Bien, ahí lo subió el Julio, ahí lo subió. César, ¿tú estás hablando? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Están ahí todavía o no? Lo persiguen, pero no lo pican, weón. No, si están acá, mira, van para allá. Lo persiguen, pero no lo pican, weón. Bien, vamos. 3 años que no saco una, vamos. Relajado nomás, relajado. La verdad, cabrón, es que mi adrenalina en este momento está a 1000. Porque hace años que no saco una palometa. Y cabrón, ¿qué está tirando? No, no la tirís, déjalo suelta, déjala que yo pelee nomás. Te vas hasta correr. Oh. Cánsate nomás, cánsate, eso es. No voy a destensar la línea, no la puedo destensar porque si no se me va a arrancar.
Ahí están. Adelántate para el lado mío, acá adelante, están ahí. A la derecha mía, cabrón, a la derecha mía. Puta, no me caí reír, por favor, estoy concentrado. Oh, sube, vamos, despacio, vamos. ¿Lo pudiste subir tu señuelo? Buena, weón. Tira para allá, weón. Espérame. Corre, porfa. Corre para ahí porque voy para allá. Voy para allá. Está peleando duro este bicho, weón. Speeding. ¿Paciente? ¿Ah? ¿Paciente, boludo? Popper. Y ahí parece que. Ahí parece que ya la estoy aguachando ya. No la quiero forzar más, bueno, creo que se me arranque. Que se canse nomás porque está tenso. Necesito que se canse. Vamos. Eso, arranca menos, arranca. Es grandecita, parece. Es grande, parece. O sea, bueno, es que hace como años no saco una. No. No, esa fue grande. Ni la veo, weón. ¿Te pidió asistencia? Sí, amigo. ¿No? ¿Ruta? Sí, porfa. Asistencia en ruta, porfa. Tíramela. Voy para allá, déjame descansar yo primero. Sube. Ahí la veo ya. Ahí la estoy viendo. Ahí lo estoy viendo, ahí está pura. Sí, ahí lo estoy viendo. Espérense, no voy a sacar el viento ahí. ¡No! ¡No! ¡Con ch! Estaba grande esa weón. ¿Agarraste el señuelo? ¿Ah? ¿Agarraste el señuelo? Sí, pues weón.
No, weón, si la idea era agarrarle la coca. Ya, así es la vida, pues cabros, lamentablemente. Perdí probablemente una de las mejores capturas de mi vida. Pero así es la vida nomás. Ya me pegué mis puteadas. Ya pegué mis puteadas, ahora hay que seguir nomás. Vamos. Ya, pero ya caché por lo menos cómo hacer que piquen ya. Porque no había picado nunca una con popper. Así que ya caché cómo ya. Rápido nomás. Bueno, cabros, como pudieron ver ahí, perdí una palometa grande. Grande, grande, estaba. Era fácilmente la palometa más grande que he sacado. Yo he sacado varias en la vida, pero esta estaba seguro que era la más grande. Quizás lo que tuve que hacer, quizás era agarrarlo más de la cola. La verdad, también los nervios me jugaron en contra, porque hace años que no peleaba con una palometa o un dorado, como se le dice, cualquiera de los dos. Y fue brutal, weón. Bueno, fue simplemente increíble haber peleado con ese bicho. Me dejó pero la adrenalina full y el brazo fuertemente cansado. Para la otra será. ¿Dónde están? Ahí están, ahí están, ahí están. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo, mierda! ¡Vamos! ¡Segundo round! ¡Vamos! Eso. Vamos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Está por acá? No, está tirando para abajo ahora. Esta creo que no es tan grande como la anterior, sí. Pero me importa una. ¡Vamos! Eso. ¿Ah? Las vi. Vi un movimiento y le lancé el toque. No te preocupes. Vamos arriba. ¿Están allá? Ay, no. Cansa. Cansa, estos bichos tienen mucha fuerza, cabrón. Mucha, mucha fuerza.
Vamos. La veo. Y amigos, he atrapado una palometa, como hace años no sacaba una. Estoy más feliz imposible, puta que estoy contento, güey. Allá en la quinta región también andan, y grandes también, incluso más grandes que esta, pero lamentablemente no tengo mucho tiempo para salir a buscarlas. Por eso me alegré tanto cuando las vi acá, porque las pude encontrar. Y miren, es un animal hermoso, está bien grande, debe pesar sus buenos kilitos, y dio una pelea pero maravillosa. Así que más feliz no puedo estar, cabrón. Miren, miren. Oh, me cansé. Miren. Oh, weón, me dejó cansado, sí. Es que estaba muy nervioso, weón. No quería perderla. Oh, miren. Miren. Oh. Primera vez en mi vida que saco una palometa con popper, siempre las había sacado al trolling. Y con señuelos minnow, pero con babero, que profundizaban como un metro. Y esta vez los dos piques que he tenido han sido con popper. Pelearon fuerte, muy muy fuerte. La verdad que la primera era un poquito más grande que la segunda. También lo noté en el tema de la pelea. La otra no la podía subir, peleé mucho rato, mucho, y no la pude subir hasta que lamentablemente se me escapó al final. Esta peleó un poquito menos, porque era un poco más chica, pero la alegría puta que me dio es única. Estoy sinceramente emocionado, porque la primera vez que pesqué una palometa igual fue acá en estas aguas, ¿cachai? En el desierto. Y ahora vuelvo después de varios años sin sacar ninguna palometa en otro lado, y vengo para acá y tengo la suerte de topármela y poder sacar una. Así que no, yo feliz, 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 ya me puedo ir pagado. Las 12 horas o 13 o 14 horas que tenemos que viajar de vuelta con el César ya están pagadas. Me voy feliz, feliz, feliz de la vida y contento. Así que eso, cabros, eso. La raja, muy contento. Bueno, cabros, ahí para el que pregunte. Buena, buena. De ahí para el que pregunte, es un popper de Noevi. La verdad, los gramos no los recuerdo, pero es pesadito. Es rosadito, tiene brillante en los lados, guatita blanca. Este fue con el que picaron los dos dorados, y nada, no se les tiraron los triples, ni la argolla, ni absolutamente nada. Está exactamente igual, está como nuevo, está bien bueno. Jornada para la historia, pues. Jornada para la historia.
Cabros, para los que siempre me preguntan de los temas si yo hago salidas de pesca pagadas en algún otro lado de Chile, la verdad que no. Solamente me estoy manejando en la quinta región por el momento, pero tengo un amigo que sí hace salidas de pesca en kayak, que es Jorge, que está por acá. Sí, Jorge, di dónde sales más o menos y bueno, lo que haces. Bueno, mi emprendimiento es Kayak Majo Atacama. Y Kayak Majo Atacama, las salidas son todos puntos seguros y de muy buena pesca. En toda la región de Atacama, desde Huasco hasta Chañaral. Aquí en los Médanos trajimos a Bori hoy y tuvo sus peleitas. Recomendadísimo. Así que Kayak Majo Atacama en Facebook y en Instagram kayak.majo. Perfecto, ahí está el mensaje para los amigos que quieran salir a navegar con los mejores por estos lados, porque la verdad que la pesca es muy buena. Yo con ustedes la estoy comiendo. La pesca es muy buena y aparte es la mejor compañía, así que recomendadísimo. Abajo voy a dejar los links del Instagram y de Facebook, ¿no? De Facebook. Y de Facebook para que se puedan contactar con él, ¿vale? Así que ahí se los dejo el dato. Gracias. Claro. Bueno, amigos, ya estamos fuera del mar. Fue una mañana espectacular. Fue una mañana en la cual hubieron sentimientos de todo tipo. Primero rabia por haber perdido esa palometa. Después mucha felicidad por haber pescado la otra. Contento de que, por ejemplo, Franco, ¿qué dónde está Franco? Franquito sacó su primera palometa de la vida. ¿Cómo estuvo, Franco? Increíble, no. Sin comentarios, muy bruta. Me dejó loco. Ahí Franquito pudo sacar su primera palometa. Y el futuro de la pesca, 15 años, 16 años, 16 años. Recién cumplido. 16 años, 16 años recién cumplido, así que tiene para rato para estar pescando el hombre ahí. Así que eso, amigos, muy contento nomás. Aparte, Julito, ahí, Julito Abanao, está preparando unos manjares que yo me encantaría poder mostrarlos, pero que los va a mostrar en su canal. Yo les voy a dejar también el link de su canal. ¿Cómo se llama? Julio Abanao. Julio Abanao. Y que sí. Así como un detalle, ¿qué estamos haciendo? Carpacho. Oye, carpacho. ¿Qué estamos? Carpacho con limoneta, queso parmesano, una salsita, bueno, ahí lo van a ver en el canal. Sí, ahí lo vamos a ver pronto en el canal de Julito. Dígame. Yo también tengo harto años, me quedan muchos años. No sé, eso hay que verlo. Don Alfa. Así que eso, amigos, acá me despido. Junto a muchos amigos, a César, a Mauricio, por allá. Todos buenas amistades. Ahí, los chiquillos. Así que bueno, ustedes ya lo vieron en el video hace rato, así que eso, disfruten el video y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Chau.